En este vídeo os voy a enseñar a ver webs antiguas, a ver cómo era una web en el pasado, incluso si una web ha sido eliminada también la vamos a poder ver. Por ejemplo, vamos a ver la web de Apple en el 1999. a explicar un poquito el funcionamiento de la herramienta con la que lo vamos a hacer que es wayback machine es una herramienta totalmente gratuita y funciona a través de crawler un crawler o una araña web un bot es como una arañita que va saltando de enlace a enlace de web y va descubriendo las webs. Así explicado súper generalmente para que lo entendáis. Por lo tanto, este crawler va saltando de enlace a enlace. Por ejemplo, si mi web enlaza a la web B y la web B enlaza a la C y de la C enlaza a la D, ¿vale? Pues va saltando y va descubriendo webs nuevas. Entonces, cada vez que descubre una web. Este crawler lo que hace es renderizarla, es decir, la estudia a ver cómo es y se guarda en su caché, se guarda en su disco duro, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, toda la web en cada instante en el que haya pasado el bot. Si el bot este, si el crawler este pasa una vez a la semana, pues cada vez que pase se va a quedar la copia de la web tal y como estaba cuando pasó ese, ese crawler, ¿vale? Por ejemplo, si el crawler pasó el 12 de marzo de 1999 en la web de Apple, Vamos a ver cómo era esa web en ese tiempo, en el 1999, justamente cuando pasó el crawler. Para ello nos vamos a dirigir a archive.org y ahí va a estar la herramienta Wayback Machine, que en el buscador de esta tenemos que buscar la web que queremos ver cómo era en un pasado, en este caso, apple.com. Nos la va a buscar y nos va a poner el calendario de cada vez que el crawler ha pasado. Cada línea negra significa que el crawler ha pasado una vez como mínimo. Por ejemplo, vamos a seleccionar el 1999 y vamos a ir a una captura, por ejemplo, del 8 de febrero a las 0033. Y aquí estamos viendo la web antigua de Apple, exactamente del 8 de febrero de 1999. Evidentemente no se ve todo correctamente, hay imágenes que no se ven, etc. Si os fijáis, arriba volvéis a tener la barra de calendario. Por ejemplo, ahora nos vamos a dirigir al 30 de agosto del 2006 y os voy a mostrar cómo era la web en esa época, justamente cuando el crawler pasó. Tarda un poquito, es normal. Y aquí tenéis la web de Apple en el 30 de agosto del 2006. Y ahora por fin, el truco pues se puede robar contenido de webs que sean antiguas y que sean contenidos obsoletos, que ya no estén indexados y que posiblemente no sean útiles. Por ejemplo, si sabemos que nuestro compañero que tenía una agencia de SEO ha chapado ventana y ha cerrado la web y no tiene web y no ha vendido los contenidos de esa web, pues mediante esta herramienta vamos a poder entrar a su web. Y vamos a poder robarle todos los contenidos que tenía, siempre y cuando no estén indexados. Hay que vigilar que esos contenidos eh, no los haya robado ya otra persona, o no los haya vendido a otra persona, o no los haya pasado a otra web. Hay que tener en cuenta de que no estén indexados, porque si están indexados ya, sea en esa web o sea en otra web, bueno, en esa no, porque está eliminada. Pero si alguien lo ha hecho antes que tú, te va a detectar duplicidad de contenido. Ahora bien, atención, que esto es muy importante. Muy bien, el... Se ha deshecho de, de la web y ya no tiene indexados los contenidos. Perfecto, los indexas tú. Perfecto. Pero si en un futuro vuelve a la web y vuelve a indexar esos contenidos utilizando el mismo dominio con el que los publicó por primera vez, Google va a saber que le ha robado el, el contenido y te va a desindexar todos tus contenidos y el otro, ¿vale? La web principal que ha vuelto a renacer. Se va a llevar todas tus posiciones y todo lo que tú tenías posicionado. Evidentemente los backlinks no te los va a quitar, ¿vale? Pero todas las posiciones y todo lo que tú habías conseguido a costa de sus contenidos te lo va a robar él. Siempre y cuando, insisto, siempre y cuando los vuelva a publicar con el mismo dominio con el que estaba trabajando, ¿vale? Con el mismo dominio con lo que los indexó por primera vez. Ahora, si no lo habéis entendido, podéis dejar preguntas en los comentarios porque es un poco extenso de entender. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle al like, suscribiros, activar las notificaciones en la campanita y si tenéis cualquier duda, comentar. Nos vemos en la próxima. Hasta otra.